Que Lupillo se enamore de Aleska y se peleen. ¡Clovis! ¡Ay, Lupillo por Aleska! ¡Ay, qué <laughs> ocurrente, Sofi! Bueno, quién sabe. Esta... El día de hoy, en la casa de los famosos, Clovis menciona que solamente Aleska es esa persona que no deja comer, pero tampoco quiere comer, haciendo referencia a que Aleska se ha molestado con él simplemente por ir a abrazar a Cristina, ya que él quería animar las perezas y se disculpó con Cristina por si en algún momento Clovis la ofendió o hizo algo que ella se molestara, pues la terminó abrazando. Aleska vio a Clovis desde la caminadora y bueno, pues ahora Aleska está enojada con Clovis por este detalle de que le dice, ok, yo te di el stop y enseguida vas y buscas a la otra, haciendo referencia a Cristina, con lo cual Robert menciona, miren, este voy a hacer un análisis, ¿quién es la más guapa actualmente? Y Clovis menciona a Geraldine, pero Geraldine se va esta semana y se empiezan a reír. Y bueno, pues simplemente menciona Clovis, miren, yo no conseguí nada en estos tres meses. Ya les que hablando en el baño mencionando que, bueno, es que yo ya tengo un compromiso allá afuera. Seré soltera. Pero tengo compromisos afuera. Así que no puedo tener una relación con Clovis. Y más si se comporta como un niño. ¿Por qué no? Posteriormente, dentro del foro menciona lo que es esta. Natalia, que bueno es que a las mujeres no les gustan los niños, o sea, no, quieren que sea un hombre capaz de afrontar y que no tenga ese comportamiento, con lo cual Horacio menciona, pero si Clovis es un niño, entonces está buscando que le den pecho y se empiezan a reír todos. Y lo que es esta, Sofi menciona, miren, yo tengo una teoría que puede pasar, que Lupillo se enamore de Aleska y después Lupillo se esté peleando con Clovis por Aleska. Y Nacho, ay, Sofi, ¿cómo crees? Bueno, quién sabe. Haciendo apología a que también se pueden aventar esa carpeta de que en algún momento Lupillo se enamore de Aleska y luego se ande ahí peleando con Clovis porque ya ahora va a ser ella dentro del triángulo con Lupillo y Clovis. Bueno, de mi parte sería todo. Recuerda suscribirte. Nos veremos en un próximo video.